Egunon, guzti hoi, zelako beroa, eh? Urtero legez, horra garrien ate hori. Honetara gatoz, Euskal iritar orotagarri, orotagarri bat omentzeko. Sozialista handienetako bat gogoratzeko. Ramon Rubialen ondarea luzea da. Bere kemena, zintxotasuna eta kompromesuak gaur ditugu eredu. Euskadi ezberdinen artean eraiki behar zela erakutsi zigun. Eta zerrea, politika eraldatzaietan bihurtzera ere. Gaur Euskal Sozialistok bere printzipio eta koherentzian oinordekoak gara. Ramon Rubial omentzean, etorkizunean eraikin nahi dugun Euskal, Euskadi aldarrikatzen dugu. Euskadi irekiago bat, modernagoa, justuagoa. Inor bide bazterrean ez duen Euskadi bat. Celebramos este homenaje anual a Ramon Rubial y coincidimos por primera vez Como intervinientes, tres buenos amigos, que hasta el año pasado veníamos aquí como oyentes. Eider Gardiazabal, nuestra mujer en el Parlamento de Bruselas y presidenta de la Fundación Ramón Rubial tras la pérdida de nuestra querida Lenchu. Miquel Torres, nuestro nuevo secretario general de Vizcaya y alcalde de Portugalete. Y yo misma, que como sabéis recién acabo de cumplir un mes al frente del Partido Socialista de Euskadi. Y creo que esta coincidencia refleja perfectamente, en cierta forma, la renovación de la que estamos haciendo gala dentro del socialismo en los últimos años. Es la imagen del nuevo tiempo que estamos abriendo, pero también de que en este proceso de cambio no olvidamos nuestros orígenes, no olvidamos que partimos de unas referencias claras, de principios sólidos como los que presenta Ramón Rubial. El socialismo evoluciona como está evolucionando el conjunto de la sociedad vasca, pero lo hace sobre una base de honradez, de firmeza democrática y de compromiso social que no queremos olvidar nunca ni perderlo. Por eso, al homenajear a Ramón Rubial, recordamos lo que hemos sido, pero también reivindicamos lo que queremos seguir siendo en el futuro. El otro día escuché que algún destacado líder europeo ya está planteando quitar la palabra socialista del nombre del partido, que apela a superar nostalgias del pasado. Yo estoy muy orgullosa de nuestros orígenes, pero no como una mera cuestión romántica, sino como una enseñanza para el futuro. Yo estoy para modernizar nuestro proyecto, para adaptarlo a las necesidades de la sociedad actual, pero sin renunciar a nuestro pasado y sin renunciar a nuestros valores y principios y a nuestras conquistas. Porque estamos aquí... Porque somos socialistas, pero sobre todo estamos aquí porque nos une una misma inquietud a todos, un mismo compromiso social, una misma sensibilidad ante las injusticias que vemos a nuestro alrededor y que muy bien relataba Eider antes. Y nos une, y espero que por mucho tiempo, el recuerdo de personas como Ramón Rubial, que en una época mucho más dura, mucho más injusta y mucho más sacrificada que la nuestra, supo convertir esa rabia en acción política y ayudó. De la, hacer de la indignación transformación, a construir una Euskadi más justa, más libre y mucho más moderna de la que hoy estamos disfrutando. El sábado tuvo lugar el 35 aniversario del Estatuto de Bernica. El día de Euskadi, impulsado por los socialistas, como fiesta civil en la que encontrarnos todos los vascos y que el gobierno nacionalista de urkullu se apresuró a borrar del calendario, porque ellos se sienten mucho más cómodos hablando de patrias y de banderas que de ciudadanos. Se envuelven en la incurriña, pero reniegan del estatuto, que es precisamente la ley que nos ha permitido durante los últimos 35 años a los vascos alcanzar unos niveles de autogobierno que nuestros antepasados jamás soñaron. Como nunca antes en nuestra historia. Por eso nosotros nos negamos a olvidar, nos negamos a renunciar al estatuto, porque es la ley que nos ha dotado de unos servicios públicos de calidad, es el estatuto quien nos ha concedido tener una osaquidecha, una escuela pública vasca, un sistema de políticas sociales único en España y equiparable a los niveles del norte de Europa, porque nos ha dado un marco en el que convivir por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestros enfrentamientos, pero sobre todo porque creemos que sigue siendo una base sobre la que seguir construyendo y avanzando en Euskadi. Y nos negamos a olvidar a Ramón Rubial, que no solo fue uno de los máximos valedores de aquel estatuto, sino que es en él mismo en sí mismo símbolo de la Euskadi del entendimiento, del encuentro entre vascos diferentes, que es lo que los socialistas vascos queremos seguir preservando como valor central en Euskadi. Hoy seguimos apelando a estos consensos, hoy seguimos creyendo en esa Euskadi coral, polifónica, variada. Lo hacemos en nuestro concepto del país, porque creemos... Que Euskadi solo puede ser construida entre diferentes, entre nacionalistas y no nacionalistas, entre gentes de izquierdas y de derechas, entre los jóvenes y los mayores, por esa solidaridad intergeneracional, entre los monolingües, los bilingües y los trilingües, entre los nacidos en Euskadi, en Cáceres o en Marrakech, a nosotros nos da igual, todos son vascos, porque creemos que la condición de vasco no te la da ni el lugar de origen ni el apellido, sino vivir y trabajar en Euskadi, apostar por su desarrollo. Y nos corresponde a todos, con nuestros derechos y obligaciones, participar en ese progreso de Euskadi y en esa construcción de Euskadi. Y apelamos a los consensos, también en nuestra práctica política diaria, porque los socialistas vascos hemos demostrado que somos firmes cuando hay que serlo, pero también responsables cuando el país lo necesita. Y esa va a ser nuestra actitud en el periodo de negociación presupuestaria que se abre estos días. Lo dije el sábado y lo repito hoy. Los socialistas vascos vamos a ser muy exigentes para que los presupuestos del Gobierno vasco tengan como prioridad resolver los problemas de la ciudadanía. Vamos a ser muy exigentes para que estos presupuestos atiendan a los que peor lo están pasando, a los parados de larga duración, a los que se están quedando sin prestación, a los jóvenes que no encuentran empleo, a los jubilados que con sus exiguas pensiones tienen que apoyar a sus familias porque no tienen trabajo. Vamos a ser muy exigentes a la hora de decir que no aceptaremos ni recortes en el gasto público ni políticas que no sirvan para reparar las heridas que está dejando esta crisis. Vamos a ser muy exigentes para que el presupuesto del Gobierno se dirija principalmente a incentivar el empleo, especialmente a los colectivos más vulnerables, a promover la economía la innovación, la internacionalización de nuestras empresas, a garantizar la cohesión social, reforzando y no recortando nuestro sistema de políticas sociales, apoyar a la familia, a modernizar nuestros servicios públicos y aumentar, sí, aumentar nuestras políticas de solidaridad, porque tenemos recursos para ello, porque sabemos que con el incremento de la recaudación que ha obtenido las Diputaciones tenemos como mínimo de 150 millones más de euros que se pueden destinar a mejorar esas partidas, a reforzar ese perfil social de los presupuestos. Y el Gobierno ya conoce este planteamiento nuestro, porque se lo hemos dicho en público y en privado. Y el endaurcario Urcuyo sabe que si quiere empezar a hablar con los socialistas, es una condición indispensable que estas partidas se vean ya reflejadas con aumento en el presupuesto que conoceremos mañana. Mañana es el día para saber si podemos empezar o no a hablar. Que no se fíen su carta a la responsabilidad de los socialistas vascos. Nuestro compromiso es con la gente, no con sostener gobiernos. Y será en función de ese compromiso como se marque nuestra posición con respecto a los presupuestos. Gobierno Gurekin, Ichegin, Badaki, Seinchugdireng, Gureleen, Tasunak. enplegua sustatzea, zerbitzu publikoak modernizatzea eta mantentzea eta giza politikak indartzea. Partida hauek gutxienez eunta berrogeita milioi eurotan handitu aldirela uste dugu sozialistok. Eta hori izango da, biartik aurrera, sozialistekin hitz egiteko ezinbesteko baldintza. Guk argi daukagu, gure kompromisoa jendearekin dago, ez gobernuaren sostengua izateko. No renunciamos al socialismo y no renunciamos a Ramón Rubial. No renunciamos a nuestro pasado, no porque estemos anclados en él, sino porque en él encontramos argumentos, fortalezas, principios y valores para seguir mirando al futuro con esperanza y con propuestas de solución a los ciudadanos. También hoy, también aquí, ahora que afrontamos los retos de la sociedad vasca en el 2014. Es que ricasco es que gusté hoy.